tantos amigos de todo el área de nuestra comunidad argentina, del periodismo, de la diplomacia, de la actividad de todos los días. En marzo de 1992, los argentinos conocieron de primera mano la tragedia del sangriento terrorismo patrocinado por Irán, cuando fue explotada la sede de la representación diplomática del Estado de Israel en la República Argentina. Lo vi allí a mi gran amigo Dani Carmón y a la ex embajadora. Este tremendo atentado terrorista dejó un resultado de 22 muertos y 242 heridos y que aún permanece impune. Nadie se imaginó que otro atentado, también impune hasta hoy, ocurriría 2 años después, esta vez en La Hamia. Ese día fue el trágico atentado del 18 de julio de 1994, un coche bomba de Hezbollah con más de 400 kilos de explosivos provocaron el derrumbe del edificio y la muerte de 85 inocentes y más de 300 heridos. Hassan Nasrallah, el líder terrorista que intenta aniquilar el norte de Israel con misiles y drones asesinos, fue el mismo que ordenó asesinar a nuestros hermanos en Buenos Aires. Ayer muchos de ustedes seguro se escucharon en la radio, en la televisión, este mismo Nasrallah que nos sigue amenazando a aniquilar a nuestro pueblo. Pasaron ya 30 años desde esta tragedia y recuerdo año por año nuestros actos de Olei en recordación de los caídos en el atentado en Ashdod, Tel Aviv, Farsaba, Ra'anana, Nahariya o Jerusalén. Nunca, nunca nada nuevo, siempre farsas y mentiras de una investigación sin fin, apelaciones, juicios, pruebas que fueron robadas, un fiscal asesinado y jueces procesados, y nada nuevo bajo el sol y la tristeza de los familiares. Luego un memorándum con Irán, un Estado argentino que no lograba investigar o encontrar justicia. El asesinato de Nisman nos dejó fríos, la víctima 86, que nos dejó sin palabras de ilusión de llegar a la justicia o la verdad.